Una vez más, la historia comienza en el corazón de nuestro querido reino. Gobernado por un consejo de nobles damas y señores, con la ayuda de magos, sabios y bondadosos. Era también el hogar de los mágicos héroes de Trayn, protectores del reino. Si bien la mayoría de la gente creía que nuestro reino era el más agradable y pacífico, también había quien pretendía ponerlo patas arriba. ¿Y bien? La Academia Astral es nuestra. Esos magos necios no se han enterado de nada hasta que ya era demasiado tarde. Y las pruebas del artefacto han sido un rotundo éxito. No creo que un mayor tamaño suponga un problema. La piedra es piedra. Bien hecho. Ahora sigamos con la siguiente fase del plan. Es hora de ocuparse de los héroes de Trayn. Mientras tanto, nuestra primera heroína, Soya, la ladrona, cumplía una misión de dudosa moralidad. Su intención era robar un antiguo mapa del tesoro de la biblioteca de la ciudad.
Se rumoreaba que el mapa mostraba uno de los pocos tesoros escondidos que quedaban en el reino. El resto ya habían sido robados por audaces cazatesoros como la propia Soya. Tranquila, pequeña, tranquila. No hagas ruido, que estamos en una biblioteca. ¿Hola? Talismán, ¿has visto algún ratoncito? Hay alguien más en la biblioteca. ¿Cómo llueve? Pobre talismán. Esta noche no podrás brincar por los tejados.
La cámara y el mapa del tesoro deberían estar por aquí arriba. Debería haberles pedido a esos caballeros nuevos que vigilaran la biblioteca de noche. Pero me dan un poco de miedo. Ni duermen, ni piensan, ni comen. ¿Cómo iban a saber cómo hay que tratar los libros? ¿Caballeros?
Ya falta poco. He aquí la razón por la que nadie ha encontrado todavía el tesoro. Este mapa está hecho polvo. ¿O será por la eficacia de mi sistema de seguridad? ¡Suelta el mapa ahora, ladrona! Hasta donde yo sé, nadie con vida puede reclamar ni el mapa ni el tesoro. Dame papel y tinta, así lo copiaré y dejaré de molestarte. ¿Y si te disparo, ladrona? Me dolería un poquitín, pero me protegen los poderes místicos de Trine. Así que podría soportarlo. ¿Y si me haces un carnet de la biblioteca y me lo llevo prestado? Los museos polvorientos no son sitio para las cosas bonitas. ¿No eres una heroína? ¿A esto os dedicáis? ¿A incordiar a los funcionarios a las tantas? Bueno, puedo ser heroica si se da la ocasión. De hecho, acabo de recibir una invitación de la Academia Astral. Me van a conceder una medalla. Parece que no basta con la estatua de mis compañeros y yo que hay en la plaza. Bueno, ¿y qué tal si te vas a la Academia? Era poco habitual que Soya fracasara en sus planes, pero la bibliotecaria había logrado distraerla. Sin embargo, mientras tanto, Pontius el Caballero andaba ocupado. Como protector del reino, siempre lo llamaban para que ayudara en todo tipo de situaciones extrañas. En esta ocasión, tenía que ocuparse de alguien que estaba perturbando la paz de un tranquilo cementerio. Era poco habitual que Soya fracasara en sus planes, pero la bibliotecaria había logrado distraerla. Sin embargo, mientras tanto, Pontius el Caballero andaba ocupado. Según el informe, están practicando magia oscura. Bien, vamos a ver a qué viene tanto alboroto. Esas setas parecen peligrosas. Más vale que vaya con cuidado si veo más.
Alguien se la tenía jurada a esta vieja tumba. La han reducido a arena. ¡Qué arena más rara! Esto no lo ha hecho una bola de fuego. Ni una... ¿Cómo se llama? No son bolas de escarcha. ¿Bolas de nieve? No. No se dice así, ¿no? Me pregunto si un mago ha subido esa caja al árbol. No hace nada. ¿Serán las hierbas? Quizá necesito velas más grandes. ¿Al revés significa al revés o en realidad es el modo correcto y tenía que hacerlo al revés?
Venga, abuela, asoma la cabeza de una vez. ¡Alto ahí, malhechor! Queda detenido por destrucción de criptas. ¿Qué? Mire, la tumba de mi abuela está perfectamente intacta. Por ahora. Ni siquiera es una cripta. Ah, ya veo. Vaya, lo siento. ¿No habrá visto a alguien que convierta la piedra en arena? No, por aquí no hay nada sospechoso. Buenas noches. Joven que le deja flores y velas a su abuela. ¡Qué bonito! Y también dibujitos. Pero esos círculos y líneas, demasiado modernos para mi gusto. A ver si encuentro al villano en estas ruinas. ¡Escudo! ¡Siempre a mano! ¡Ah!
Ya solo queda buscar en la parte de atrás del cementerio. ¡Esqueleto! ¡Sí! ¡Quedas detenido por nigromancia! Va a ser que no. Los esqueletos son más fáciles de invocar que los humanos. ¡Oh, oh! ¡Eh, alto! ¡Yo soy tu amo! ¡Obedece! ¡Ya no me jorobes! ¡Detén a los esqueletos! ¡Es que no sé cómo! ¡No tengo ni idea de lo que hago! ¡Ah! Los caballeros mecánicos habían reemplazado a la mayoría de los humanos como guardianes del reino. Jamás dormían. Eran máquinas implacables, siempre infalibles. Su uso se extendió rápidamente por todo el territorio. Pero Pontius no sabía si sentirse aliviado o amenazado cuando sus fuerzas se abalanzaron para salvarlo. Gracias, camaradas caballeros. Señor Pontius, Lady Sunshine Crownsdale lo invita a una celebración en honor a los héroes de Trine. Lugar, Academia Astral. Hora, mañana al mediodía. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Volveré a ver a Amadeus y a Soya! ¿Sabías que... El mago Amadeus no estaba pasando por su mejor momento. Vivía en un relajante balneario, pero podría decirse que lo hacía contra su voluntad. En casa, las cosas se habían complicado y su mujer le había pedido que se buscara otro alojamiento. Afortunadamente, el dueño del balneario le permitió a Amadeus quedarse allí a cambio de poder usar su nombre con fines publicitarios. Oh, debe de ser Margaret. Ha recuperado el juicio.
Este lugar es fantástico, pero tengo que volver a casa. Adiós, bufé.
culpa mía. Lo siento. Llegaré más rápido si tomo un atajo. El del camino de la montaña. El atajo es más rápido, pero también es un poco más problemático. No está mal. Y ya ni hablemos de mis espectáculos de magia de las 6. Solo era un poco de jabón. Espero que esa serpiente solo venga a relajarse. Thank you.
Ah, la recepción está aquí. Margaret, ¿quién? ¿O qué eres? Mago Amadeus, Lady Sunshine Crownsdale lo invita a una celebración en honor a los héroes de Trine. Lugar, Academia Astral. Hora, mañana al mediodía. Una celebración en honor a los héroes de Trine. Seguro que me ayuda a calmar las cosas con Margaret. Amadeus, Pontius y Soya se reunieron en la Academia Astral para asistir a aquella fiesta en su honor. Tenían la inusual oportunidad de recordar su primer encuentro que había tenido lugar aquí, en los sagrados salones rebosantes de misterios arcanos. Pero sentían que allí había gato encerrado. Si aquello era una celebración, ¿dónde estaban todos los invitados? Oh, venir a la Academia Astral siempre es como volver a casa. ¡Ya te digo! Aquí es donde comenzamos nuestras aventuras juntos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro. ¿Cómo iba a olvidar aquella vez que me abdujo un artefacto con vida propia? Veo que ha habido todo tipo de emocionantes avances por aquí. Me pregunto qué hará esto. Vete a saber. Lo que sí sé es que brilla mucho. Recojamos esas medallas de la tal Lady Sunny para que pueda seguir trabajando en mi proyecto. ¿Soya? Tienes un agujero en la ropa. Pero si lo habitual es que vayas impoluta. He tenido algunos contratiempos en el camino. Thank you.
Esto ya es otra cosa. No hay invitados. Al menos si hay pastel. Wilhelmina ha perdido el sombrero.
héroes de Train. Bienvenidos. Soy Lady Sunshine Crownsdale, la organizadora de este festejo. ¡Un placer, Lady Sunshine! Lady Sunny para los amigos, lo cual os incluye, naturalmente. ¿No deberíamos esperar a los invitados? Desde luego. En primer lugar, permaneced en el centro para que os podamos hacer un retrato conmemorativo. Vale, pan comido. Dadme un momento, me apartaré. ¿Cómo? Menuda birria de fiesta. Ahora quedaos quietos. Será muy rápido y completamente indoloro. ¿Por qué tarda tanto? Los experimentos no me llevaron tanto tiempo. Claro. ¿Será que no son como los demás sujetos? Los poderes del artefacto son diferentes. ¡Tú lo has dicho!
Menú de temporada de la Rosa Roja. Pan blanco recién horneado y mantequilla batida. Potaje. Sopa de repollo. Pudding de rosas y almendras garrapiñadas. No se reembolsan platos con pelo de perro. El menú de temporada de la Rosa Roja. ¡Miam! Con que ahora esos tipos metálicos se encargan de hacer cumplir la ley. Serán chatarra cuando lleguemos al fondo de este asunto.
alert. En garde. En garde. En garde. Damn it. Brains. En garde. En garde. ¿Puedo creer que vayan a cambiar a los caballeros de bien por esos cacharros? Destrozarlos es mucho más divertido que disparar a tus amigos, Pontius. Señora Wilhelmina, qué alivio verla. Tiene que acudir al Gran Consejo e informar de que Lady Sunny Crownsdale está fuera de control. Puede que les haya hecho daño a sus amigos magos. No. No está. Ya no existe.
y ahora la gran maga ha perdido la cabeza. Pero qué casualidad. Thank you.
Así que también puede volar.
Buenas. Señor o señora o... ¿Pero qué pasa aquí? Debido a sus inusuales dimensiones, este ser mágico también puede devorar zanahorias. Sin embargo, sus parientes más pequeños solo se alimentan de insectos. Muchas gracias. Thank you.
Caballeros, protegedme de esos rufianes. ¡Tenaré! ¡Andad! Caballeros, protegedme de esos rufianes. ¡Tenari! Lady Sunny, quedas arrestada. Estimados héroes, entiendo que estéis confusos, pero calmaos, por favor. El Gran Consejo ha decretado que nuestro gobierno debe confiscar vuestros poderes heroicos. La máquina en la que habéis entrado debía despojaros de los poderes del artefacto del alma. Los poderes que os unen a todos vosotros y que os permiten soportar cualquier adversidad. Los poderes que robasteis de la Academia Astral. No. ¿Cómo? ¡No! ¿Entonces afirmáis que ninguno os colasteis en las cámaras de la Academia sin permiso? Trine era una persona y nos eligió para que heredáramos sus poderes. ¿Pero cómo podemos saber que eso no es una mentira de una maestra ladrona y sus cómplices? ¡Señora! ¡Todo esto es un error!
¡Somos los héroes de Trine! ¡Solo hacemos cosas buenas! ¿Seguro? Ha llegado a mis oídos que alguien usó su fama para conseguir alojamiento gratis. Y otra lleva a sus espaldas una larga e infame carrera en el latrocinio. No obstante, puesto que Pontius sí que usa sus poderes para hacer el bien, estoy dispuesta a ser compasiva. Si os presentáis ante el Gran Consejo para someteros a juicio, veremos qué se puede hacer. Aún consternados por las palabras de Lady Sunshine Crownsdale, los tres héroes emprendieron el largo camino de vuelta a la ciudad. Debían dirigirse al Castillo Real, donde podrían presentar sus argumentos ante el Gran Consejo. Los poderes místicos de Trine pertenecían a nuestros tres queridos héroes, de aquello no cabía ninguna duda.